Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, todos los martes, en riguroso directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de acercar la actualidad y que ustedes la compartan con todos nosotros, la cual estamos enormemente agradecidos. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Hace frío, ¿eh? Sí, ya empezó. El sábado parece ser que se dejó caer un poquito la lluvia, ¿eh? Y ya el frío pues se nota un poquito. Esperemos que llueva un poco más porque hace falta, ¿eh? Está la tierra está con ganas de recibir agüita. Ha habido un complot, ha visto que Kevin ha puesto el aire a tope, pero nos quiere matar una pulmonía, ¿eh? Sí, con el aire puesto, pues. ¿Cómo estamos de noticias? Pues nada, quería comentarles sobre el tema del tirón de oreja que le dice el gobierno de España al Ayuntamiento de Telde, sí, por el tema del pago. Y me parece que, hombre, que el gobierno de España le tenga que decir eso al ayuntamiento después de que muchos proveedores han sufrido pues la situación, a ver si ya de una vez por todas pues llevan al día a pagar a los proveedores. Quiere que vaya reduciendo, sí, el tiempo de pago, porque en definitiva la ley salió y decía que es un mes, al mes se le tiene que pagar a los proveedores, pero aquí ni los dos meses ni los tres meses y algunos pues no se sabe cuándo. Si hay una media de 322 días de pago. Bueno, eso es lo que dice. Yo creo, yo tengo un ejemplo de una empresa, sí, que el día primero de diciembre de este año, el 2017, le pagaron una factura que le presentó en diciembre del 2014, 3 años después. Estamos hablando más de 1000 días esperando para que le paguen una factura. A mí estas cosas me parece, vamos, una dejación bastante irresponsable. ¿Por qué? Porque un proveedor no puede estar tanto tiempo. No puede estar tanto tiempo. Los motivos que, porque hay poco personal o porque no se gestione correctamente o porque hay una factura equivocada, podrá pasar, pero no puede estar tanto tiempo. Y estas cosas yo creo que se tienen que corregir. Si el ministerio le ha dicho, oiga, los plazos tienen que cortarlo en el tema de la facturación, me parece obvio y vamos, las empresas. Hombre, que al ministerio le habrá saltado la alarma por parte del otro ministerio. El Ministerio de Economía y Hacienda le habrá saltado la alarma por parte del Ministerio de Justicia, que dice, oye, me están bloqueando las denuncias que están viniendo a los juzgados de proveedores del Ayuntamiento de Telde para que le paguen las facturas que le debe. Ya. Porque están cayendo en cascada. Sí, una denuncia, manda, otra demanda, otra demanda, otra demanda, otra demanda. Hay muchísimos proveedores que han presentado denuncias y bueno, y le están dando la razón a los juzgados y por lo tanto se ven la obligación de pagarlo. Pero a mí me preocupa otra cosa ahí también, que esas denuncias que están ganando los proveedores, sí, eso conlleva un gasto, ¿eh? Hombre, ahí tenemos una sentencia. Exacto, sí. Yo tengo por aquí una sentencia en el cual pues de un señor que ha presentado, una empresa que ha presentado una denuncia, sí, esto fue en el 2015, y le han dado la razón que tiene que pagarle la deuda que tenía pendiente, pero además llega a una cantidad de 400.000 euros de intereses. 400.000 euros, oiga. Y en las costas. Oiga, habrá que sumarlo. Pero mire, es que 400.000 euros yo creo que es bastante dinero, ¿eh? Y eso no se puede permitir en un ayuntamiento. Alguien tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque en definitiva yo entiendo de que no se está haciendo una buena gestión, sino una mala gestión y metiendo en un problema al Ayuntamiento de Telde. Y además todos los vecinos son los que vamos a pagar ese dinero. Porque alguien está haciendo mal su trabajo. Y esto fue en el 2015, porque había una deuda y no se le pagaba y tuvo que ir a los tribunales, y ahora pues hay que pagarle, bueno, aquí me dice de principal son 169.765 euros que está calculado como intereses y luego metiendo 205.000 que corresponde a otros intereses de demora, por lo tanto más los gastos judiciales. Esto se le supone al ayuntamiento casi 500.000 de euros, ¿eh? Y yo, a mí me preocupa, ¿por qué? Porque si este es el sistema de funcionar un ayuntamiento, no sé cuánto tiempo durará.
todo el que aguante los ciudadanos a pagar de sus impuestos o a recibir los servicios que recibe. Por eso, yo tengo un documento en el cual existe diferentes sentencias y he sumado pues todos los gastos que está llevando. A mí me da una suma de 2.418.346,90 euros de intereses que el Ayuntamiento de Telde tiene que pagar. Uh-huh. Y hablamos de diferentes sentencias, de juzgado número 3, del 6, del 4. Sí. Es decir, todos los juzgados tienen algo que ver. Un montón de juzgados ha dictado sentencias. Uh-huh. Y estamos hablando de intereses, más costas, que también hay otro tanto. Por lo tanto, 2.400.000 euros se podía hacer mucho con ese dinero. Pero eso no va a haber problema porque, según decía, que el Ayuntamiento de Telde va a tomar unas medidas. En este caso se ha hablado del tema de la Mareta, que se le va a pedir una indemnización al señor Julián Gómez del Castillo de 6 millones de euros por los daños que se ha causado a la ciudad de Telde, por lo cual yo creo que ahora el grupo de gobierno apoyado por Xuca pondrá también la maquinaria en marcha para pedir en este caso estos daños que se lo ha causado a los vecinos y vecinas de Telde, responsabilidades a aquellos que por mínimo, su dejadeo, exacto, su desidia o su despreocupación o por su carga de trabajo no ha hecho frente a estos pagos. Como mínimo deben pedir responsabilidad a alguien que se ha equivocado, que ha hecho mal las cosas, sea político, sea funcionario, me da igual, pero lo que no podemos permitir es que aquí no pase nada. Uh-huh. Si tenemos que pagar 2.400.000 euros de intereses solo, de diferentes denuncias que se han presentado en los juzgados, y que no pase nada, oigan, me parece a mí que hay una responsabilidad, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición, porque la oposición tendría que pedir responsabilidades con este tema. Pero es que esto, vamos a ver, esto es un caos. Es que, claro, la oposición, pero el gobierno de la oposición. Bueno, sí, es que no se sabe quién es la oposición, si el gobierno, si tal. Yo recuerdo recientemente que había un concejal dentro del gobierno que le hacía oposición, le presentó una enmienda al pleno porque pensaba lo contrario de lo que es la realidad. Uh-huh. Es decir, usted recuerda que decía yo, oiga, no, es que había unas plazas vacantes de la policía, pues convócala para que presente usted una moción. Es que cuando hay un grupo que ha gobernado y otro grupo que también ha gobernado y ahora está en la oposición y el otro también ha estado en la oposición, ahora es cuando empieza, oye, y yo te voy a pedir responsabilidades de lo que tú no has hecho, pero ¿y quién me pide a mí responsabilidad de lo que yo no he hecho? Efectivamente. Ahí es donde empieza. Ese es el problema. Al final no... dice, bueno, ni tú ni yo, que lo pague el pueblo. Exacto. Aquí es fair play. Yo creo que ese sistema no es bueno para el municipio, porque el municipio no puede estar sufriendo las consecuencias de las malas gestiones que a veces se hace en la gestión política. Uh-huh. ¿Tenemos más temas sobre la mesa? Sí, bueno, había otro tema que quería comentarle. Recientemente usted ha visto el tema de la radio de Telde. Usted sabe que hace 7 años... hubo 7 radios que se intervino en Telde y se llevaron detenidos a todas aquellas personas que estaban en ese momento, incluso algunas personas invitados, bueno, pues al final no se lo llevaron detenido, se nos dejaron marchar, pero sí a los trabajadores y propietarios de esas emisoras. A mí me pareció un despropósito de llevarse a esas personas detenidas. Hoy en día, pues lo que aparece es que esa causa se ha archivado. Y una de las cosas que me preocupa también es que al final todas aquellas pruebas que se llevaron no aparecen. Se han perdido. Yo, sinceramente, la verdad es que los abogados que llevan esta causa deberían planteárselo, si tiene que presentarle una denuncia al secretario o secretaria judicial que custodia esos materiales, porque deben ser devueltos otra vez a las personas, ya que le han robado la ilusión y las ganas que tenían de hacer su trabajo, y que además pues se quedan con ese material que se llevaron.
Yo, la verdad es que a veces la justicia no la podemos entender, es verdad que tenemos que confiar en la justicia, pero de esta manera yo creo que deja mucho que desear algunas personas que están dentro de la justicia, porque yo creo que la justicia, como fueron las personas las que la gestionan, pues es lamentable que esto suceda. Es lamentable que suceda. ¿Qué más tenemos sobre la mesa? Bueno, yo quería comentar que recientemente había que los vehículos del Ayuntamiento de Telde, vehículos municipales que estaban aparcando en zona... Que lo hemos denunciado en esta casa. Exacto, en zona que son para menos válidos, en zona de carga y descarga o en zona de farmacia y tal, pues salía a la prensa estos días también otra vez que aparecía en zonas que había un reservado para minusválido, un vehículo de hombre, ya aparcó, me parece que era el vehículo de la consejera del Cabildo, Inés Jiménez. Pues esas son las cosas que no podemos entender, que un vehículo, bien sea municipal o bien sea del Cabildo, me da igual, no deben usar ese tipo de estacionamiento. No, sí, pues después nos ponemos detrás de la pancarta el Día Internacional de la Discapacidad. Esas son las contradicciones que en política se hace, que los vecinos no son tontos y se dan cuenta de que, oye, vamos a ver, si usted hace esa acción, ¿qué viene usted a decirme después? ¿Que usted está trabajando por mejorar la situación? Pues mire, con el ejemplo que le estamos dando. Son cosas que yo creo que desde la misma administración tienen que saber exactamente lo que se tiene que hacer en casa para dar ejemplo a los ciudadanos. Siempre lo hemos dicho, con el materia de residuos, el propio ayuntamiento debe gestionar bien sus propios residuos para que puedan los vecinos hacerlo correctamente, o en materia de seguridad, pues también pasa lo mismo. En fin, hay una serie de cosas que los ayuntamientos se deben mirar, cómo gestionan las cosas para que puedan mejorar. Yo el otro día hablaba con una persona y hablaba de que, bueno, Telde es un municipio que tiene muchos barrios y es verdad que hay zonas que tienen casas en zonas que no están autorizados para edificación, pero bueno, al final se convierte en varias casas y luego se le pide al ayuntamiento, oiga, yo quiero una carretera, quiero el alcantarillado, quiero el alumbrado, quiero tal, y eso hay que tener cuidado, porque es verdad que es un cuchillo de doble filo, porque es verdad que el ayuntamiento es el que debe prestarle servicio a todos los ciudadanos, pero sí hay que tener cuidado, porque si un ayuntamiento cede a unas peticiones que no están dentro de sus competencias, se puede ver en un conflicto judicial, porque usted no puede, a lo mejor, a una persona porque vive ahí, hacerle un asfaltado cuando no tienen competencia en ese suelo. Y si usted usa el dinero de público de una manera indebida, puede verse en un conflicto judicial. Por lo tanto, estas cosas, por eso digo que los ayuntamientos deben mejorar en cómo gestionar las cosas, en las competencias que tiene tal. Hablábamos de los hoteles es una industria, y a veces los ayuntamientos se le pone a recoger los residuos y no tienen competencia. O los ayuntamientos le recoge a talleres, le recoge el residuo y seguro que no tienen competencia en ese tipo de residuos, y entonces sobrecarga, gastan dinero donde no tienen competencia, cuando le toca la responsabilidad o bien a otra administración o bien a otras entidades que son las responsables para poder hacer esa buena gestión. Y estas cosas, pues en política veo que existen muchas personas que tienen desconocimiento de esto o que miran para otro lado y no quieren saber. Y hay que ser claro, transparente y hablar bien de cómo se tienen que hacer las cosas. A veces gusta más o a veces no gusta tanto, pero tenemos que tener cuidado con todo lo que es público. Efectivamente. ¿Tenemos más temas en el tintero? No, le dejo para que usted, porque si no... Bueno, pues vamos a compartir en este caso y hacemos un recorrido por los diferentes municipios, en este caso sorprendentes, y compartimos la información que también nos llega a través de todos ustedes y en este caso de diferentes también formaciones políticas. En este caso nos hacemos eco de una de las noticias que comparte por parte de Agrupa Sureste, que denuncia... En este caso, las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla, el grupo de Agrupa Sureste, que encabeza don Domingo González, denuncia la lamentable imagen de basura y escombros y cabras muertas en la bajada del Burrero
por el puente que está pasando el ambulatorio, se cruza el incivismo de algunos con la incapacidad del grupo de gobierno para entender, o en este caso no atender esas necesidades básicas del pueblo, exigiremos en una inmediata limpieza de la zona. La verdad que es una dejadez por parte del grupo de gobierno, pero también hacemos en este caso eco lo que hemos denunciado por activa y por pasiva, el incivismo de los ciudadanos, claro, a la hora de tirar esos escombros. Pero claro, está habiendo un efecto llamada. Por eso hay que tener cuidado. Me decía el otro día una señora, en tal sitio hay un bidón al lado del cubo de la basura. Uh-huh. Mire, eso es un residuo que es un residuo peligroso. Uh-huh. Yo quiero que sepan que no pasa nada, si no lo tocan no pasa nada, no tiene ningún peligro, pero es cierto que no lo pueden poner en la vía pública. Uh-huh. Para eso tienen que llamar a un gestor autorizado para que lo retire adecuadamente y no tenga. Si alguien lo ve que ha puesto el bidón ahí, a esa persona le puede caer una buena sanción. Uh-huh. Yo entiendo de que la gente se quiere quitar de arriba pues estos problemas con materia de residuos, pero que tengan cuidado que todos los residuos no se le pueden poner al lado del cubo. Es más, por fuera del cubo no puede existir ningún tipo de residuo. Puede ser sancionado cuando una persona pone por fuera del cubo de la basura cualquier tipo de residuo. Por lo tanto, las personas tienen que ser un poquito más cuidadoso con este tema, porque entre todos tenemos que colaborar. No solo la administración es la responsable, sino también pues las personas que no hace de forma adecuada la entrega de residuos. Otra de las imágenes que queremos también compartir con todos ustedes es imágenes de la sede del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Ingenio, donde se manifiesta, en este caso, los miembros de la policía local en desacuerdo con el Partido Socialista, principal grupo de gobierno en el Ayuntamiento de la Vía de Ingenio. Esas son situaciones que se están viviendo en el municipio de Ingenio. Tenemos imágenes de ese bidón que está en esta ciudad de Telde, que está en el barrio de Tara, y está ese bidón de Uralita, compartimos con esas imágenes, ahí la ve usted, bidón de Uralita que ha sido partido y lo han puesto ahí para que se lo lleve. Efectivamente, y eso que tienen que tener cuidado, porque si el vecino que puso eso ahí lo pilla la policía, es una sanción bastante grave. Ahora bien, es cierto que el ayuntamiento debe intentar de solucionar el problema porque es la administración más cercana, aunque digo la obligación, entre comillas, porque no es un residuo que compete, no es un residuo urbano doméstico y sí, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero sí es cierto que la administración local pues la que debe intentar de solucionar eso para que pueda los vecinos no tener riesgo. Pues los residuos, me entiende, que no son urbanos, no compete a los ayuntamientos. ¿A quién compete? Al cabildo. El cabildo. Y si no, al gobierno de Canarias. Pero a los gestores. Es decir, hay una cosa que está clara. Es decir, los residuos urbanos y similares a urbanos competen a las administraciones locales. Cuando las administraciones locales está fuera de su ámbito y no puede recogerlo, tendría que pedir auxilio a la administración superior, que es el cabildo, que es la que tendría la responsabilidad. Por lo tanto, y cuando es un residuo que se lo tienen que recoger los gestores, las entidades empresariales que están para eso, se le tiene que decir a ese vecino que se tiene que dirigir a ese gestor autorizado para que lleve un tratamiento correctamente. Porque en el caso de este tipo de material, este tipo de material no tiene en Canarias ninguna planta de tratamiento. Uh-huh. Y este tipo tiene que ser recogido adecuadamente y trasladado hasta la península. Bien. Por lo tanto, tiene que ser... ¿Cuál es el coste de ese tratamiento? El coste de ese tratamiento puede ser elevado. Puede ser elevado. Puede ser elevado. ¿Usted cree que el ciudadano, que hay que ponerse también parte del ciudadano? Claro. Vale. Estamos hablando de un residuo que es cancerizo. Es peligroso, sí. Bien. ¿Ese residuo quién permitió que se comercializara? Hombre, ese residuo se permitió en los años X, hace muchos años. Lo permitió los estados. El estado. El estado español, el estado en Inglaterra, en todos los sitios. Estamos en España. Y aquí hay que asumir
Pues sí, pues igual que estaba en Alemania, en Inglaterra, bien, ¿por qué? Pero aquí porque estamos en España. Y España ha permitido, si viene el producto de Inglaterra, España ha permitido que ese producto de Inglaterra, o Alemania, o China, o donde el satélite Meteosat se comercialice en España, lo ha permitido España. Visto a la alarma social que se ha levantado, y visto que este residuo puede perjudicar la salud, tendría que haber ya una campaña por parte del gobierno de España, que eso sí es competencia de los ayuntamientos, que porque lleva mociones a los ayuntamientos para la paz en el mundo o para que el cohete que fue a la luna no vuelva, por lo menos empezar desde la institución más cercana, que es el que lo está percibiendo, que es el ayuntamiento, llevar una moción para elevarla al cabildo, para que el cabildo lo eleve a los gobiernos, en este caso el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias al gobierno de España. ¿Para qué? Para que el gobierno de España asuma de una vez por todas la irresponsabilidad que tenía que haber velado, porque un producto es peligroso, que sí, se haya comercializado en el año la tumba, vale, perfecto, pero ahora tiene que asumir. Entonces tendría que asumir muchos tipos de residuos. No, pues este tiene que asumirlo, ¿no? Y que se ponga las pilas. No, cuando hay un residuo y es peligroso, tiene que asumirlo. No, hay un problema, yo no comparto esa idea porque... No, mire, usted ha engañado, usted no, pero el Estado pues ha permitido que ese producto se venda. Tiene que coger a todos los fabricantes de vehículos y decirle que las pastillas de freno que contiene amianto, que se la cambie el mecánico, que le indemnice a los mecánicos. Por supuesto. ¿Por qué la permite? Y cuando un mecánico que tiene desconocimiento que la pastilla de freno que tiene amianto tiene un cáncer... Oiga, cuando usted se ¿por come, qué la oculta? Cuando usted se vamos come a ver, el producto... El Estado le ha dicho en la pastilla de freno, porque a usted una inspección de sanidad pasa por cualquier establecimiento, lo vamos a los centros de alimentación, por ejemplo, y tiene una garrafita de agua en el suelo, viene y la hace cataclán. Claro, una garrafa del suelo, ¡pam! Porque no va cambiando, estar, no, va cambiando las leyes, a las tiempo, leyes van cambiando, y van cambiando pues los productos. Asumirla. Los productos se están las retirando. Las pastillas de freno, el Estado tenía que haber sabido, por lo menos hacer un estudio para saber lo que ocurre y decirle a los mecánicos que acaba, esa pastilla de freno acaba de, tiene eso. Acaba de permitir, me entiendo, un fitosanitario que es cancerígeno, y lo acaba de permitir el gobierno otra vez, lo paró y lo vuelven a permitir para poder, me entiende, echárselo a la agricultura. Oiga, vamos a ver, yo entiendo de que las cosas, todo el mundo quiere que la administración le solucione. No, la administración, a mí me tiene la administración, que somos todos. No, somos todos. Entonces, sí, por lo tanto, ahora lo que sí tenemos que poner. ¿Asumo yo el residuo este? Lo que tenemos que facilitarle la labor eso al es lo vecino. Que tiene que ser. Pero no podemos asumir la responsabilidad de yo ahora, porque en su momento lo permití, yo me tengo que responsabilizar de eso. No, usted hizo un uso y lo ha usado. Y ahora un residuo que de un bidón, exacto, o una plancha, pues mire, uralita que le costó en su momento. Es lo mismo. Usted coge un envase, sí, coge un envase, no le y se ni lo a lleva para su casa. Usa lo que lleva dentro del envase y luego lo bota. Pues mire, usted paga el envase cuando lo compra. Por lo tanto, usted está pagando la devolución. ¿Pagó la devolución de ese material cuando lo compró? Posiblemente no, porque no se cobraba. Posiblemente, pero cuando se vendió ese producto le decía al señor consumidor, oiga, tenga cuidado con este bidón o con esta plancha, porque si la parte, el amianto que tiene, le produce cáncer. ¿Se lo dijo al consumidor? Hombre, en la ficha técnica me imagino que... ¿Qué ficha técnica? En la ficha pero técnica usted cree que el producto usted lo tiene. Ahora, usted compraría, la información usted, que sí, le llega... ¿Usted compraría un bidón de Uralita que si se le parte le puede producir cáncer, no, para porque, un depósito de agua? No, porque antes a lo mejor no lo conocían la gente que eso producía eso. Después de unos estudios, pues se ha visto que posiblemente... ¿A quién ha informado el Estado? ¿A quién ha informado el Estado? A nadie. La callada por respuesta. Yo no comparto que toda la responsabilidad sea del Estado. Yo entiendo de que tenemos que ser también cómplices de las situaciones, de que ahora tienes que asumir para que se te lleve el bidoncito que se te ha roto, bueno, pues tienes que pagar. Por lo tanto, tenemos que exigir 20 bidones para que se lleve el que acaba, el que compraste en el año. No, no sé cuánto. Tenemos que exigir a los gobiernos que sea flexible. ¿Y usted cree que yo, el ciudadano, que hay que ponerse al lado del ciudadano, va a pagar 20 bidones? Lo primero que hace es lo tirar.
Claro, ya, ya. Por eso digo que lo que tiene que hacer las administraciones es flexible. Una campaña de decir, ¿dónde se puede llevar, cómo se debe tratar, quién lo puede recoger, el coste, me entiende, que sea minimizado, que sea asequible a que una persona lo pueda pagar? En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Ahora, yo echarle la culpa a papá de Estado siempre, pues mire, yo no... Pues sí se lo he hecho la culpa al papá de Estado. Hay cosas que papá de Estado tiene culpa. Papá de Estado está para velar por y para el bienestar de los ciudadanos. Y sí, aquí se ha demostrado que no se ha velado por el bienestar de los ciudadanos. Aquí ha habido unos señores que se han enriquecido, que han montado una empresa, que han vendido a diestro y siniestro, y de buena primera se descubre esto. Por los estudios dice que eso produce eso, y tenemos que creer que es así, y tenemos que prever de que intentar de no estar manipulando ese tipo. De esa manera hay muchos tipos de residuos que pasa lo mismo, ¿no? Ahora tiene bien, que informar. Tiene que informar. La obligación del Estado es prevenir. ¿Y cómo se previene? Exacto. Informando. Diciéndole al señor mecánico, oiga, esta pastilla, mire, de freno, yo lo que a mí me parece injusto, antes estaba usted hablando con el concejal del Ayuntamiento de Mogán con el tema de la taza a la basura. Uh-huh. A lo que me parece injusto que un señor que separa el envase, que separa el cartón, que separa el plástico, vaya a pagar lo mismo otro señor que no separa. A mí me parece injusto. Y ahí sí tenemos que decirle a la administración, oiga, ¿por qué tengo que pagar yo que separo y hago las cosas bien lo mismo que el otro que nos separa y hace las cosas mal? Uh-huh. Pues me parece injusto. Eso sí son cosas, me entiende, que entiendo que se le debe reclamar a la administración. De la misma manera que cuando hay un residuo en el cual pues es el coste es muy elevado, que se le ayude a los vecinos de mejorar esa forma de la recogida o facilitarle la labor de cómo gestionarlo. En fin, hay una serie de condiciones que se puede buscar. Pero yo, de decir, sí, el culpable eres tú, todos aquí tenemos parte de culpa de que las cosas se deben hacer bien y se pueden hacer bien. Claro. Ahí lo acaba usted de decir con esa imagen de ingenio, que el civismo de las personas, oiga, es un animal, ¿por qué lo votó usted ahí? Uh-huh. Bien, porque, ahí porque no le vamos cobra a reclamar, no, porque al le gobierno cobra de España de que el señor tirara la cabra. Claro. No, pero no, sí es que le hay que hay la que cabra esa que tiraron, tiene que ir un gestor a recogerla. ¿Eh? Pero ese señor a lo mejor la tiró allí por no pagar. Y le hace un daño a un tercero. Oiga, póngale un conocimiento del ayuntamiento, que usted no tiene dinero, y a ver qué facilidad le da. Pero no haga eso. Votarlo porque le puede hacer daño a un tercero. Eso son lo que yo entiendo que deberíamos mejorar en eso, en la gestión de las cosas. Es que la gestión es preocupante, porque vemos una plancha en un lado, un bidón en el otro. La tapa de otro bidón por en el otro, le digo. Y constantemente se está llenando. Pero mire, y pasa con otro tipo de residuos, es decir, dése cuenta que hay muchas personas que cogen los muebles y los ponen en la calle. Mire, los muebles puede considerarse un residuo peligroso, ¿por qué? Porque tiene un barniz y es una madera contaminada, ¿vale? Pero no produce cáncer, ¿vale? Pero es un residuo que se puede considerar. Pero mire, ¿por qué no llama usted al ayuntamiento y le dice a ver cuándo pasa el camión por ahí para recogerlo y no dejarlo en la vía pública todo tirado? Pues a lo mejor las personas también podían intentar de colaborar en algo. Es verdad que el ayuntamiento tiene que tener los medios. Decirle, oiga, vecino, usted puede llamar a este número. Vecino, nosotros vamos tal día por ahí. Vamos dos veces o vamos tres veces si es necesario. Es decir, que la administración se tiene que implicar en informar a los vecinos, en colaborar, en ayudar a los vecinos, en la convivencia de los vecinos. Hay que hacer la administración, pero los vecinos también tienen que ser partícipes de esas cosas. Lo que hablábamos con los perros, hay personas que lleva su botellita, lleva su bolsita y recoge la caca, pero hay otro que, bueno, hasta suelta el perro y que se cague donde le da la gana. Ancha Castilla. Vamos a ver, tenemos que intentar entre todos mejorar la convivencia y el bien el bienestar de esta sociedad, ¿me entiendes? En todos los sentidos. Oiga, se han levantado un revuelo con el centro comercial Los Alicios. De aquí te espero. ¿Con el tema del tráfico se refiere? El tema del tráfico, el tema de los locales. Hay personas que han pedido para montar una empresa o una tienda. Parece ser que para uno
la cantidad es menor que otra, bueno, eso lo puede hacer cualquier persona, pero fíjese usted por dónde se le preguntaba, y ayer nos comentaba que a uno de los propietarios se le decía, oye, la situación laboral de sus trabajadores y demás, y decía, hombre, yo no puedo incrementar el sueldo a mis trabajadores porque tendría que incrementar el margen comercial, los productos, lo cual subiría ese precio a los productos. Parece ser que quien sostiene el que la latita de atún más barata o demás es a través de los sueldos de los trabajadores. Hombre, no se puede pensar así, porque a través de un bienestar social de un trabajador no puede usted saca un rendimiento para mejorar pues su situación económica, como puede ser la de una empresa. Yo entiendo que el trabajador tiene que tener el derecho que le corresponde, que es tener un sueldo digno para poder vivir, y a consecuencia de eso no tiene por qué subir los precios. Pero bueno, hay empresarios a veces que estamos viendo estos días que Canarias está llena de turismo, y bueno, y las camareras de piso cómo se siguen quejando, y a una camarera de piso pues si puede meterle una habitación más para limpiar, no, pues se le mete una más, si, y si fuera, puede meterle si fuera dos, una, pero es que cuando claro, le mete una más ya lleva 20 más, claro, y el tema es que esto va a más, y es verdad que el trabajador en un momento determinado dice, oiga, hasta aquí podemos llegar. Lo mismo pasa con los sueldos, si usted me sigue cortando, ¿cómo llego yo a final de mes? Y si se me va a gastar más en transporte o en desayunar o lo que sea, que llevan un sueldo. Donde también se ha levantado un revuelo en Madrid, ahora lo último, la moda, las vías peatonales donde transita los vecinos y vecinas, pues se dirige a través, vamos a terminar como robots, Sí, vamos a terminar como sigamos con estas ideas fantásticas de los políticos, terminamos como robots. Tenemos unas imágenes que a nivel nacional se ha compartido, y vamos a compartir también con ustedes la situación de una señora que tiene unos problemas, que tiene que ir al hotel, pero la movilidad que tiene es mínima, y pues el señor agente le dice, no, tiene que dar la vuelta de toda la calle para volver, porque han puesto las calles de sentido única peatonal. Damos paso a este vídeo. Perdone, soy del mundo, estamos haciendo una conexión en directo, ¿qué es lo que le pasa? Es que acabo de llegar, estoy en el Hotel Europa, que está hace dos pasos, no camino, estoy de la espalda. Tengo un problema, que no puedo caminar, y mire dónde está, pero usted no tiene madre. No está en mal, ¿vale? Me dan unas órdenes y las tengo que cumplir, son para todos. Y estoy viendo las terrazas, Dios mío. Y si voy por la calle de atrás... Pues también por ahí. ¿Se me queda más cerca? No, pero es que no conozco, me queda más cerca. Pues por ahí. Mira, la derecha es lo más cerca. Perdón, tienen que pasar por otra calle. Bueno, ¿vale? Esto en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo he visto yo esto. Claro, porque usted tiene un problema. Yo tengo un problema de espalda. Estoy viendo la terraza que está a dos pasos y me hacen dar la. Es que esto es incomprensible. ¿Te piensa que todo tiene? Es que yo no lo vi, no lo entiendo, porque yo esto no lo vi en ninguna parte. Que me digan que no puedo acercarme al hotel, que lo tengo ahí mismo. Esto que se ve la terraza. Que está ahí mismo, que son dos pasos y me hacen dar vuelta a la calle para llegar al hotel. Cuando usted tiene una muleta, con mucho ánimo. Señora, ¿cómo se llama usted? María Teresa Gabriel Alba. María Teresa, que va a tener que dar la vuelta, mucho ánimo, María Teresa. Que va a tener que dar la vuelta. Fantástica iniciativa. Bueno, estas son las ideas a veces que se le ocurren a los políticos. Es verdad que son calles que en Madrid hay mucho tránsito de personas, pero sí es cierto de que, hombre, estando tan cerca que tenga que dar la vuelta a la manzana para llegar al hotel, eso no es de recibo, no lo entiendo, y menos con personas con problemas de movilidad, como puede ser la señora que tiene sus muletas y demás, o podría ser un señor en una silla, en fin, podría ser cualquier persona que tuviera un problema. Y estas son las cosas que se le ocurren en política a algunos políticos, que no sé de dónde se lo saca. Por lo tanto, a veces, cuando en política existe personas que de gestión entienden muy poco, y claro, y es un problema.
A lo mejor puede tener una, ser licenciado, tener una carrera o lo que sea, pero si usted no tiene idea de la materia, es como estábamos hablando el otro día, ¿no? Es que un asesor, dos asesores, tres asesores, pero mire, el asesor lo va a asesorar y tiene conocimiento de la materia que usted defiende, porque si no tiene conocimiento, no sepa que lo contrata. ¿Y qué hago con mi primo? Pues ese es el problema. Ahora, si vamos a contratar a mi primo, a mi sobrino, a mi amigo o lo que sea, para que tenga un buen sueldo, pues mire, esa es la mala gestión de los políticos. Esa es la mala gestión de los políticos. Yo, son cosas que no... Yo estaba viendo una noticia que tenía por ahí de Visocan, uh-huh. en el cual, ¿me entienden? Me parece que tiene una deuda de 141 millones de euros, uh-huh. Se va a hacer hasta el año 2024, me parece que se iba a tener un plazo para poder ir reduciendo eso. Mire, Visocan es una empresa pública. ¿Ese es el problema? Visocan, el presidente de Visocan sí. ganaba más que el presidente de Canarias. Por lo tanto, cuando usted me habla que esto tiene una deuda de no sé cuánto, que es una empresa pública en el cual está gestionado, pero ¿cómo la gestiona? ¿Enchufando a los primos que usted dice? ¿Subiendo los sueldos más que al propio presidente del gobierno de Canarias, que tiene una responsabilidad superior a la que puede tener un señor de esto? Eso, si usted coge Visocan y lo traslada a Gran Canaria y se llama Cialsa, ¿cómo se destruyó Cialsa? Parecido. Muy bien. Sí, el modo operandi a veces es enchufar a las personas y gasto va y gasto va. Esas empresas Exacto. públicas de personas que al final la actividad de esas empresas públicas es nula. Dice, el nuevo plan de viabilidad hasta el 2024 con una deuda a pagar de 25 años. Visocan acumula vencimiento hasta los 148.1 millones de la deuda. Es decir, oiga, yo no sé, eso es lo que ha sido un agujero negro. Es que estamos hablando de 148 millones de euros. Que no estamos hablando de un millón de euros, ni dos. Estamos hablando de 148. ¿Qué empresa privada sostiene eso? Sonoloma sostiene una empresa privada. ¿Pero por qué no la cierra? Porque es del gobierno de Canarias. Cualquier empresa privada, con un 1% de la deuda de esta tiene que cerrar. Y va a la concursar. Y encima la ley concursal, ¿cómo funciona? La quiebra total. ¿Y esta empresa pública? Ah, para el Estado. Que somos todos nosotros, que lo suben los impuestos. Ahí usted vio esta tarde cómo se le sube la basura al municipio de Mogán. Uh-huh. Había un ejemplo que de 400 euros pasaba a 1.000 euros. Efectivamente. 600 euros más. Uh-huh. A un pub o discoteca. Oiga, en cómo hacemos las cosas, cómo gestionamos. Y estas son las cosas que no podemos entender y tenemos que, por eso, siempre hablar de la gestión de lo público, que es muy importante. Tenemos que saber dónde lo gastamos el dinero, cómo lo gastamos. No, el ciudadano lo sabe, dónde gasta su dinero. Sí, no, el ciudadano. El político lo esconde. Efectivamente, pero el que cuando le vamos a un político y le decimos, oiga, mire, ¿y usted cuánto gana? Acuérdese usted que hemos tenido aquí claros ejemplos, señores que hay que poner hasta el nombre de una calle, pues que ha renunciado a sueldo. Pero lo que no ha dicho es que pertenece al Consejo de Administración de las empresas públicas de esas entidades, que cobra 3 y 4 veces más que un concejal. Efectivamente. El camelo y en la tomadura de pelo. ¿Cuánto se cobra por dieta? Sí, ¿y cuáles son las dietas? ¿Y dónde están las dietas? Recientemente, la que era consejera de Cultura del gobierno de Canarias, la cesan, uh-huh. pero usted sabe dónde la pusieron. Uh-huh. En Madrid le buscaron un puestito. Y cobra más que estando aquí ahora. ¿Por qué? Porque tiene diferentes complementos. Por lo tanto, estas son las cosas que no entendemos. Es decir, usted ha cesado a una persona porque se supone que hacía una mala gestión, y ahora va y la premia poniéndola en otro sitio con un buen sueldo. Así no puede funcionar la política.
Y ese es el cabreo de los ciudadanos cuando ve estas cosas que suceden a diario, ¿eh? Y por eso decíamos antes en materia de residuo, pero oiga, tenemos que ayudarle al vecino. Fíjense usted por dónde, aquí hay un corta pega de Tel de Responde, de Paco Lobo. Dice textualmente, hablamos en diferentes superficies, se ha puesto el banco de alimentos a recoger, en este caso a recoger alimentos, pero fíjense usted por dónde, entre ellos una superficie como es Mercadona. Mientras tú ayer le comprabas a Juan Roy, que es el señor Roy, el señor Roy de Mercadona, de los Mercadona, un paquete de lentejas para que coman los niños pobres, el Congreso se gastaba 1,6 millones de euros en renovar los muebles a los diputados por AIFO de última generación. Ahí tiene usted un claro ejemplo. Sí, sí, esas son cosas que 1,6 bueno, millones de euros. Que es que cuando hablamos de dinero público, no hablamos de 4 euros ni de 5 euros, hablamos de millones de euros. Y última generación, y el más caro. Y prepárate porque ese no va a ser el único. Mira, ¿Y seguro que se me extravió. No, mira, mejor que se me rompió la pantalla, pero tráigamelo. No, no, es que no lo tengo, dame otro. Con el sueldo que tienen, pues podrían comprarse uno. Por lo menos deberían tener la vergüenza de comprarse uno. Porque yo, sinceramente, que tenga el sueldo que tiene y además con una serie de privilegios, la verdad es que cuando un señor esté todo el día trabajando para ganarse 1.000 euros y se la ve y se la desea para llegar a final de mes, y cuando ve una persona, por ejemplo, en lo que le paga a un diputado en Madrid por la residencia, es decir, como es fuera de Madrid, pues son 1.800 euros, ojalá y pudiera cobrar muchísima gente 1.800 euros. Y eso se lo pagan por residencia simplemente. Ese no es el sueldo. Eso es por no tener casa en Madrid. Y una tarjetita de 3.000 euros para transporte. Pues imagínense, ojalá y pudieran cobrar muchísima gente 1.800 euros todos los meses para vivir dignamente. Y sin embargo, ¿me entiende? Esos señores por residencia cobran 1.800 euros. Esa es la vergüenza de este país. Bueno, vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro, abriendo nuestros teléfonos y, por supuesto, asumiendo, en este caso, recibiendo la compañía de todos ustedes. Pero eso va a ser después de la publicidad. Di este mar y estas islas, desde los alicios, los montes, un cielo infinito. Y con todo lo que tienen ahí abajo, ¿aún creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en voydebelinco.com y disfruten del verdadero paraíso. La ePulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una ePulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y benefíciate de las promociones. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria. 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Oye, niño, ¿qué quieres? Panchito, ¿qué refresco tienes? ¿Refresco ni?
Pues de naranja, naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, chiquillo, sos canario. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo Hablando Claro, abriendo nuestros teléfonos 928-68-2342 a la disposición de todos ustedes, aquellas personas que quieren intervenir, que quieren participar. Y no hemos hablado de la Constitución Española, que es mañana su día, el día de la Constitución. El día mañana, el día fiesta, día de la Constitución. Uh-huh. Pues habrá algunos actos
como siempre ese día. Puigdemont lo va a celebrar desde Bélgica. Por cierto, si fuera, lo va a celebrar en Bélgica. Y que bueno, esta semana han dejado libre algunos y otros han seguido dentro, porque sigue manteniendo su palabra que ellos son independentistas y de ahí no se mueve, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. La Constitución española, que todo el mundo... Dos días de fiesta, la Constitución y la Concesión. El viernes el día de... Tenemos una fiesta política, una fiesta santa. Nacional. Efectivamente. Está bien, ¿no? Sí. La semana es cortita. Dos días de fiesta. Bueno, algunos han cogido... Algunos podrán descansar, a lo mejor, y... La semana es cortita, no. Algunos han cogido... Y aquí, como siempre dirá... ¿Usted ha ido por los ayuntamientos, por las instituciones públicas? No, en ¿ha pasado días, lista? En estos días usted sabe que hay días que se le deben. Sí, entonces, sí. Pues como se le deben días, pues lo cojo. ¿A quién? ¿A un político está 24 horas? A los políticos y a los funcionarios. No, los funcionarios son trabajadores. Exacto, pero a los políticos... Pero los políticos dicen que están 24 horas. No, pero eso de decir que están 24 horas, entonces no duerme, ¿no? Entonces, ¿lo dice o no lo dice? Sí, bueno, no algunos dicen que están 24 horas. Algunos dicen que están 24 horas. Eso es por decir algo, pero usted sabe perfectamente que trabajan lo que trabajan. ¿A quién se lo obligó? Y van voluntarios, obviamente. Hombre, van voluntarios. Por interés te quiero, Andrés. Tenemos llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, don Paco. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Saludo antes que nada, porque veo que usted se preocupa mucho por la vida de los políticos. Y algunos políticos están en la calle, los que están tirando piedras por ahí. Algunos. Yo espero que ahora respete cuando mínimo la normativa, la ley, como hacen todos los ciudadanos españoles. Efectivamente. Que de hecho estamos trabajando con nuestras empresas pagando los impuestos, que no son nada baratos. Para que ellos vivan bien, cobren un sueldo a final de mes. Y luego ellos son los que hacen las normativas y las leyes y se las pone el ciudadano. Sí, señor. ¿Para que usted pague los impuestos? ¿Pero quién le pone las normativas a ellos cuando entra, por ejemplo, en la política para ellos ganar el sueldo que gana? Menos los ciudadanos, ellos, cualquiera. Ellos mismos. ¿Por qué? Los presidentes de gobierno de las comunidades autónomas con Semarca, ¿por qué tienen que seguir cobrando un sueldo vitalicio? No lo hace ningún ciudadano español, sino cuando se jubila cobrará ese dinero porque tiene su derecho de lo que haya cotizado. Pues si yo pienso que cuando se retiran, por ejemplo, estos políticos haciendo de presidente o vicepresidente, lo que quiera que sea, o de ministro, oiga, vayan dos años al paro, y cuando termine el paro usted va a la actividad que tenía. Pero con una diferencia, un ciudadano tiene que estar 37 años como mínimo trabajando para cobrar una pensión muchas veces miserienta, así de claro, que malvive. Un presidente de una comunidad canaria, por ejemplo, pues mañana mismo me nombran presidente y me presentan a la moción de censura, ya yo fui presidente, por lo cual voy a seguir igual, cobrando. Aquí, don Paco, si usted lo nombra presidente, los votos de mi familia van todos para usted. Ahí llegaremos. Y un diputado y un senador con 7 años, pues se queda con una pensión de la más alta. Vaya diferencia no, que hay. Ahora el 100%, pero esas normativas, esas leyes, se las han hecho ellas porque le interesa a alguno. Digo, yo no sé. No sé en qué quedará el problema este de Cataluña ahora, porque claro, el problema que hay ahí, ese señor que está por el extranjero, por allá, tirando de la cuerda, que va atrás algunos ganchos por ahí, no sé cuándo llega a España qué es lo que van a hacer con él. Porque primero que nada tendría que respetar las normativas, las leyes, como hacen todos los ciudadanos españoles. Efectivamente. El trabajador, el que no es trabajador, lo que sea, pero hay una normativa, unas leyes, respete usted eso, usted viva su vida como quiera, o si se la deja, o vote quien le vote, pero oiga, un momento, que aquí hay más personas en España, no son ustedes. Efectivamente. Viene el turismo aquí, que gracias al turismo, yo le voy a decir una cosa, yo estoy protegiendo el turismo al 100% siempre, porque ya trabajo con ellos hace 50 años ahora mismo, con el turista. Pero a veces
salen de aquí los gobiernos, van a hacer una feria para traer turismo a Canarias, y cuando llegan aquí muchos turistas no son atendidos como deben de ser, porque eso se lo demuestro yo a quien quiera que sea. Efectivamente. Don Paco, me gusta la propaganda que usted pone ahí de la isla de Gran Canaria, de la cumbre, de todo eso. Eso es un encanto. La verdad que tenemos yo lugares. Todas las televisiones no tienen los programas que usted tiene grabados en esa cumbre, las presas, los pinales y todo eso. Cuidemos la isla un poco más y dejémoslo de tonterías. Efectivamente, amigo. Saludos, don Paco. Igualmente, amigo. Gracias por llamar y por compartir con nosotros la opinión, la sabiduría del pueblo llano y sencillo, humilde donde los haya. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, don Francisco y don Paco. Don Paco y don Francisco, Miguel Figueroa. Don Miguel Figueroa, muy buenas noches, amigo. Vamos, ¿cómo estamos? Este tema es simplemente para clarificar un poco. El tema es pues, sobre don Antonio Morales, la donación pues, de 1 millón de euros en Gofio pues, a la parte de África. Sí. Y digo yo, ¿no sería mejor crearle una infraestructura para que ese 1 millón de euros, en vez de un cofio, sea para que ellos puedan producir pues, con su tierra que lo tiene, crear el propio cofio? Quiere decir, crearle infraestructura para que ellos, con ese 1 millón de euros, creo que podrían tener agua, maíz y poderlo poner. Luego, sobre la claridad, sobre la claridad de la transparencia de los sueldos, me parece pues un poquito aberrante de que determinados concejales, 54.000 euros, cuando lo ponen ahí y algunos en la oposición 24.000 euros, si se dice fácil 54.000, pero si lo dividimos en 12 meses pues saque usted los cálculos, cuando se están mirando pues que la telimpieza, que los salarios, que no sé qué, pues nos parece pues muy poquito aberrante. La claridad de transparencia me parece muy bien. Lo que me parece exagerado es que determinadas personas sin título, a veces algunos de ellos, y a veces falta de vocabulario, cobre esos determinados. Yo, gracias a Dios, no voy a cambiar a ser político, seguiré siendo un pintor o simplemente un albañil de brocha gorda o de escoplo y martillo, pero 54.000 euros, 24.000 euros, me parece muy aberrante. Aparte de todo eso, lo que sí me gustaría hacer es que en este país, España, en esta Gran Canaria que todos nos llenamos, no somos capaces de hacer un momento de reflexión y decir que tenemos que salir adelante todos unidos y distribuir lo poquito que tenemos y respetar sobre todo lo que nos saca adelante, que es la clase media, la clase media que nos hemos olvidado de ella y es el motor, el corazón de cualquier economía, pero no de Gran Canaria, no de España, sino mundial. La clase media es la que promociona a que los ricos sean más ricos, a que determinada clase, por un motivo o por otro, porque siempre tiene que haber una clase pobre, porque eso ha existido de toda la historia. ¿Cuándo nos vamos a enfocar que la clase media tenemos que hacer una igualdad para que eso siga siendo un motor propulsor para ver si de una vez por todas esta economía avanza, esta economía camina y nuestros empresarios, más que decir bajar, estabilizamos para que la clase media le puedan consumir su producto para que ellos puedan y no quieran ganar todo de golpe? Quiere decir, si tenemos una estabilidad económica y social en una clase media, el rico seguirá siendo más rico, porque eso es historia, pero paulativamente, anualmente, en el largo tiempo, y los pobres pues siempre habrá algo, eso para eso siempre estará la clase media, que siempre en la historia es la que ha ayudado al sistema pobre, no la riqueza. Pero cuando en una población nos olvidamos de la clase media, digo solo al señor Aznar, que hizo un proyecto y se equivocó. Buenas noches, señores. Muchas gracias, don Miguel Figueroa. Gracias por llamar y por intervenir a través del hilo telefónico. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, señora. Martina. Dígame usted, señora. Mire, le llamo de aquí, de la Montañeta del Calero, aquí por encima de la pista. Mire, Montañeta.
Yo camino mucho por La Rubiesa. No, usted sabe que la entrada a La Rubiesa es la calle Nelson Mandela. Bueno, pues resulta que ayer estaba yo caminando por la mañana y un coche casi coge una señora en el paso de peatón que hay a la entrada de esa calle. A ver, yo creo que no sé si el tráfico de Telde oirá ese el programa este suyo, pero yo creo que deberían, que deberían de tener en cuenta. Resulta que el paso de peatón está en la vuelta por lo menos metro y medio o dos metros hacia adentro, sin visibilidad. Es decir, los coches que van a entrar ahí a La Rubiesa no ven el paso de peatón hasta que no están encima del paso de peatón, porque tienen, está, ya le digo, en la curva está el paso de peatón, pero muy retirado hacia adentro, que no se ve. Cuando van a entrar no lo ven. Yo pienso que quizás, si esa es mi forma de ver, que quizás si pusiesen un disco enfrente que indicara que allí hay un paso de peatón, me supongo que ya los conductores que iban a entrar ya lo verían, porque es que lo ven el paso de peatón y el disco cuando están justo encima del paso peatón. Ya le digo que el coche se quedó retirado de la señora como medio metro más o menos, y gracias a que tenía los frenos buenos. Y según vi eso ayer, lo he visto un montón de veces. Yo no sé a qué están esperando que pase una desgracia allí, como siempre. Porque es que no se ve el paso peatón, no lo ven los conductores antes de llegar a justo donde está el paso peatón. A ver si por favor sea tráfico del ayuntamiento o que tenga esa competencia ahí en eso. Por favor, que miren eso y que lo tengan en cuenta. Es que he visto ya montones de personas allí en peligro, que los puede coger un coche allí. Un día va a pasar una desgracia, que Dios no lo quiera. Pues vale, mi niño, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted por llamar y por participar y por abrirle los ojos al gobierno de Telde y al jefe de servicio que está en tráfico, que recibe 1.000 euritos, aparte del sueldito. Le corrijo, jefa. Jefa de servicio, bueno, la jefa de servicio, que también sigue recibiendo esos 1.000 euritos, que está, hasta el día de hoy nadie nos quiere explicar por qué los jefes de servicio reciben esos 1.000 euritos y los jefes de sesiones 500 euritos, aparte del sueldo, pues, cuando esta buena señora, buenamente, velando por la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos que puede transitar por ahí, le tiene que abrir los ojos diciéndole: oiga, mire, aquí hay un peligro. Hay que escuchar a los ciudadanos y hay que aprender de los ciudadanos. Hombre, yo más que la jefa de servicio le diría a la policía, que son los que están en las calles del municipio, donde vea que es necesario comunicarle a la jefa de servicio una incidencia, pues que lo hagan. ¿Y no lo habrá hecho? Bueno, si lo ha hecho muy bien. Habrá y que si hacer... la jefa de servicio no ha actuado, pues ha hecho muy mal. Por lo tanto, yo quiero que cada cosa en su sitio. La policía está en todo el municipio de Telde patrullando, haciendo su trabajo. Pues si ve este problema, yo entiendo que debería verlo, pues comunicárselo a quien le corresponde, que en este caso sería la jefa de tráfico, para que pueda solucionar antes que haya un peligro. Y esto son cosas, la vecina, como ha hecho la vecina, ha llamado, ha dejado constancia de su denuncia, y yo entiendo que el ayuntamiento que escucha este programa, pues que se tome las medidas para velar por la seguridad de las personas. Que no espere que pase una desgracia, como bien ha dicho usted. De todas maneras, pues como le estábamos hablando, desde el tema de seguridad, es decir, el plan de seguridad de las fiestas de Inama parece ser que según dice Izquierda Unida, no tiene. A mí estas cosas me preocupan, porque el jefe de servicio que cobra 1.000 euros más, esto no lo debe permitir, si es así.
Por lo tanto, ¿me entiendes? Tenemos que intentar mejorar entre todas las cosas. El señor Juan Martel tendrá conocimiento de eso, no digo yo, ¿no? Me imagino. Digo, ¿no? Y si no, que saque una nota de prensa diciendo lo contrario. Pues que el señor Juan Martel tiene mucha experiencia de esto. Pues si no, que saque. Bueno, de la función pública, ¿no? 30 años al frente. Bueno, algo de experiencia tendrá. Algo, ¿no? Digo, ¿no? Yo creo que sí. Algo. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, señores Don Francisco, presentadores del programa Hablando Claro. Muy buenas noches, amigo. Yo soy Manolo Almeida. Don Manuel Almeida. Dijo. Y quería opinar un poco sobre de todo lo que ustedes están hablando. Saludos también a todos los video oyentes. Y me quería justificar con todo lo que ustedes están criticando, asunto de los políticos y asunto de los sueldos de jubilación y todo eso, que se los imponen ellos por su gusto, y los pobres aquí pasándolo malamente, ni trabajo. Y yo tengo una hija ahora mismo que está pagando una hipoteca y es profesora de enseñanza, y ahora mismo la llamaron, pero ya llevaba un año al paro, y vamos a ver, eso está, todo está fatal, y aquí nadie viene. Mire, el otro día quería entrar en la semana pasada, el martes pasado, en su programa, pero no pude porque fue al final asunto de lo del gofio y las ayudas a los africanos estos de la ayuda. Y mire, yo estuve en el ayuda y sí. Pero oiga, la marcha verde, usted sabe, ellos los traicionaron a España, los de la ayuda traicionaron a España porque se pusieron a favor de los marroquíes, y después resulta que se quedaron en Babilonia. Los traicionados fueron ellos al final, porque yo estuve en el ayuda y trabajé allí en un poco tiempo. Oiga, después de los años 70, en el 76, por ahí, y que no me gustaba nada aquello, pero bueno. Asunto de también de los servicios sociales estos de el muelle y los turistas y las guaguas y todo, también yo también me justifico con un señor que llama ahí, que yo creo que lo conozco, que dice que lleva trabajando en turismo 50 años, pero por la voz me parece a uno que yo conozco, no sé, porque no se da por conocido, pero me justifico porque yo también fui taxista aquí en Gran Canaria y también lo pasé mal en la época de los años 70, y entonces pues nada, me justifico con ustedes, y ustedes que sigan ahí al pie del cañón, porque son los que los comunican y los que nos ayudan a comprender el mundo un poco, porque la educación también está fatal. Y sobre de la barrera arquitectónica, yo donde vivo, en la Vega de San José, que es un barrio que se hizo a como los americanos, con todo escalinata, y no hay pasos para los ciudadanos que tienen que andar en carrito o qué sé yo, que no pueden caminar bien, y esto está fatal. No arreglan ni las escalinatas rotas, y no hacen paso para las personas que tienen que caminar por silla. Vengan por aquí, por la Vega de San José, justo donde está Canguro, por aquí, frente a Canguro, en el interior. Gracias por atenderme. Nada, usted por llamar, don Manuel. Gracias por llamar, don Manolo Almeida. Sí, bueno, hablan un tema muy interesante. Estos días ha salido que las barreras arquitectónicas, sí, de muchos ayuntamientos, es decir, salió una ley que tenía que ponerse al día los ayuntamientos, y parece que ha habido muchos ayuntamientos que ya, sí, se acabó el plazo y no se ha puesto todo aquello que tenían que poner para poder solucionar el problema
de las barreras arquitectónicas. Eso no hay problema. El Día Internacional de la Discapacidad nos ponemos detrás de la palcata. Pues, ¿cómo el que más? No, no, no creo que sea correcto de que una ley le dé a usted un tiempo para que usted en su municipio todas las barreras que pueda encontrar las personas con esta discapacidad y que usted pues prácticamente haga muy poquito o casi nada al menos. Nada, hombre, no, hay que cortar una cinta si hace un algo para quedar bien. Pues tenemos que pensar en esas personas porque también pagan sus impuestos y viven con nosotros. Es que ¿sabes lo que pasa? Que habría que buscar, yo creo que hay que llevar a cabo de los 365 días que tiene el año, hay que buscar un día internacional y poner el Día Internacional de los Despropósitos Políticos. Bueno, pues habría que buscar varios días. ¿Entiendes? Para reconocerlo, tanto... para reconocer la nefasta gestión política. Es que hay bastante. Por lo menos para que ese día sea de reflexión de aquellos o aquellas que van a la política a lucrarse, a enriquecerse, a meter las manos en el bolsillo a los ciudadanos, porque ahí hemos visto lo para qué ha utilizado algunos y algunas a través de la sentencia que ha habido robándole al pueblo. Pues por lo menos para que ese día se le encienda una luz y diga, oye, yo no quiero ser de esto. O alguno dirá, no, es que para eso vine. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Le iba a decir, buenas noches, ¿para qué vine? No, es que le iba a contestar algo, pero... Digo, buenas noches, primero que nada, que eso es de educación. Bueno, vamos a ver. Digo, no voy a llamar, pero es más fuerte que yo. Porque no aguanto los abusos de poder y cómo los ciudadanos, que hay tantos ciudadanos de primera, segunda, tercera, según usted tenga, usted es lo que es. Y ahí está el ayuntamiento, que a ellos les importa un comino porque arriba tienen sueldo vitalicio. Y médico, claro, seguro. Claro. Y si puede ir en primera, pues eso, en primera. Y nosotros, pero sí cuando viene el voto vamos corriendo a votarle. Qué poca inteligencia tenemos a veces los seres humanos, ¿verdad? Claro. Pero yo sé que no se puede generalizar. Siempre habrá gente que quiera hacer, pero nos los tienen que demostrar. Porque si nos vamos a las hemerotecas, todos los que están, los canarios mismos, los nuestros, hablamos de los nuestros, uh-huh. Porque no vamos a hablar de Barcelona y los demás porque sabemos perfectamente que es como el Sahara y Marruecos. Vamos a ver, yo bajo mi pensamiento, sin alterarme porque me voy poniendo nerviosa por los abusos que hay, veo que digo, vamos a ver, señores, si usted se enfada con su vecino, ¿por qué no le va a hablar usted al otro? ¿Qué culpa tiene usted que usted se haya enfadado? Pues esto pasa igual con Marruecos, con el Sahara, con los de Barcelona y con Madrid. Nosotros nos interesan las islas, que son las que nos duelen, que tenemos que ser como un puño, porque mire, si cualquier carretera que se haga en las islas, nosotros la disfrutamos, ¿me entiende? Pero los canarios no nos unimos. La envidia y los celos, la mayor enfermedad del ser humano. Sí los unimos, nosotros sí nos. Vale, y para... ¿Perdón? Nosotros sí nos unimos. Sí, sí, el problema es ese. Y por eso yo sé que a mí no me van a meter la política. Y mis hijos dicen, mamá, ¿cómo que hablas tanto de política y no te metes? Digo, yo aprendo a escuchar ambas partes y después analizo. Y así como debe ser la justicia y muchísimas cosas que hay que cambiar. Que hay que cambiar muchas leyes, sí hay que cambiarlas, ¿por qué no? Mañana es Día de la Constitución y yo creo que más de uno debería darle vergüenza y marcharse a su casa. Pero nadie dimite y cuando van a prisión nadie devuelve el dinero. ¿Qué le vamos a decir? Que nos sentimos estafados, nos sentimos todos los que hemos trabajado y hemos luchado para tener lo que tenemos, no nos ponemos ricos, no, pero aquello que hemos trabajado lo obtenemos a través de propiedades o de cualquier cosa y nos quieren quitar todo. ¿Sabes por qué? Porque nadie habla, porque todo el mundo se calla. Pero sí le digo que si yo tengo hoy un sol aquí en Aruca, se lo digo al alcalde, se lo digo a Gervito Torres, que por culpa de Gervito Torres aquí no se ha hecho nada. Y eso lo puedo jurar, porque lo que es la derecha y la izquierda, si usted, según del partido que sea, le ayuda y lo que usted hace, el otro le quita. Y esa es la política. ¿Me entiende? ¿Qué culpa tiene el ciudadano de las siglas que sea? Usted, el presidente, don Antonio Morales,
Mire, si es que se ponen a decir, vamos a pedirle a los ciudadanos si fuman o no fuman las canteras. Preocúpense ustedes de muchos problemas que hay bastante fuertes, como las quemas que ha habido, que ha perjudicado a muchísima gente. Ve usted, si usted me dejara hablar, estaría aquí toda la noche y hay que darle paso a otras personas. Pero es que me pongo que me duele hasta el estómago cuando veo a gente que han trabajado, gente profesionales, señores, de 40 y pico años para arriba. ¿Qué pasa? Que hasta los 36, si tienes 35, puedes conseguir trabajo. Y si no, le dan una ayuda. Pero ¿y los profesionales qué hacen? Gente de 50 o 40 años. Mire, perdóneme porque es más fuerte que yo y no lo puedo remediar. Buenas noches, mañana día de la Constitución. Espero que la respete a la nueva generación que va a entrar y que se piense las cosas dos veces antes de votar. Buenas noches y un saludo. Igualmente, doña Gerba Batista, desde la ciudad de Las Flores, desde el municipio de Aruca. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Así de claro. Hay gente que está indignada porque al final, pues, mañana que es día de la Constitución, hay algunos políticos que no la cumplen. No, jura y promete. Yo digo, sí, cuando jura y promete, habría que ponerle. Jura y promete hasta que la mete. No, lo que habría que ponerle el aparatito este, algunos políticos cogen la aguja de ese aparato hasta la camba, pero así, la hace un 8. Hace un 8, porque es que mienten. Sí. Y no se quedan colorados. No, para nada. Ya es tan natural. Sí. Ya es tan natural. Antes decíamos una mentira, nos poníamos rojos. No. Colorado. Pero es que ya es tan natural. Exacto. Yo digo, ¿cuántas veces repite ante el espejo cuando se están afeitando, maquillando las mentiras? Que es que se las cree. Ellos dicen las cosas y yo creo que a veces sin tal. El otro día usted vio la noticia que bueno, que aquí en Canarias para matar las vacas, los burros, sí, los caballos, los burros, yo no sé, los camellos. ¿Usted ha visto suelto alguna vaca? ¿Manada? Bueno, es ¿o que, los caballos? Bueno, caballos y burros y si son camellos, bueno, asilvestrado que sí. Pues no lo entiendo. No, sí. Los cerdos que están ahí. Esa cumbre. Bueno, los cerdos ahora por Navidad, todo el mundo está cogiendo el té, el que le toca. Sí. Este año no va a haber una casa que no tenga un cerdo para Navidad. Porque está bien, bueno. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, señor Martín. A lo que dijo el señor Dávila, que sí. Tengan cuidado a los que van a dar un paseo a la Cruz de Tejeda y se suban los burritos. No, hay montones de burros, caballos, cerdos, camellos, vacas. Voy a coger la moto para que Kevin no me corte. Venga, vamos allá. Cerquita de doña Gerba Batista, presuntamente, hay unos terrenos. Sí. Y se fue al edil de turno a pedir permiso para fabricar el pobre hombre. Sí. Y le dice que no porque no lo permite el plan de bar, el plan general. Plan general. Resulta que al cabo de un año escaso, en el solar anexo a Are, ya hay construido duples y apartamentos. Vaya. ¿Cuántos planes generales hay? ¿Montones? Sigo para adelante. Mire, aquí hay un mentecato, yo se lo digo así porque yo no pertenezco a ningún partido y le tengo miedo. Felipe González, el Jave, denuncia que el cabildo le ha dado un pastón para comprar gofio a los saharauis, no a los africanos, a los saharauis. Y no resalta que el cabildo también da dinero a asuntos sociales. Este hombre lleva más de 20 años y no le conozco ninguna acción en favor de gente desfavorecida. Bien, pero mire, yo conozco el tema. Es correcto, 1 millón de euros para comprar gofio. Yo conozco el tema muy bien. Seguramente no sabe que en Tinduf hay 7 campamentos. Hay 38 mil hombres, mujeres y niños, y hay más de 25 mil con el documento de una ciudad de identidad, porque España todavía no ha descolonizado en papel. Esto, incluso niños sin agua ni luz ninguna, y muchas mujeres se asean con arena porque no hay. Este hombre le parece más que se coman una rala de gofio al día. Lo que tiene que hacer es acoger a pobrecitos ahí que está todo un año comiendo arena. Nosotros estamos aquí molestos con el polvo africano y tal.
Ayer mismo, este mismo señor denunció ayer, lunes, que el Salto del Negro está emitiendo malos olores y tal. Coño, yo le sigo y en varias legislaturas de Cardona y Soria no abrió la boquita este hombre. Para mí este hombre, no lo voy a calificar. Y una noticia, también digo presuntamente, en el centro de retención de extranjeros de Fuerteventura, de migrantes, pasan un gasto anual de los gastos aproximadamente en 4 años, más de 300.000 euros en 4 años, en gastos de comida y médico de guardia, yo diría en médico de imaginaria, porque lo sorprendente es que está cerrado desde hace muchos años, a 300.000 por año, a ver cómo va eso. Y llegué tarde y oí una cosa, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria tiene un teléfono que usted le llama que se para retirar trasto y le asigna día, lo pone usted en la puerta y se lo lleva por la noche. Y sigo para adelante. Hasta luego. Don Martín, muchas gracias por llamar y por participar. Hasta luego. Pues nada, la opinión de don Martín, como no puede ser menos, todas las semanas siempre deja diferentes titulares. La verdad que sí, hombre, lo que decía el señor Felipe Alfonso es el millón de euros para el golfo, pero yo me quedo con lo que decía también en este caso el amigo que nos llamaba y nos decía, oye, ¿y por qué no dotamos de maquinarias o algo para que puedan? Sí, vamos a ver, yo entiendo que se le hay que ayudar, ¿me entiende? A diferentes personas, colectivos, y no importa que sean extranjeros, pero yo hay 2 millones y pico de euros para ayuda. Y 1 millón era de gofio. A mí me parece excesivo esa cantidad, porque bueno, tienen sus problemas, pero no solo ahí, en esa parte del mundo existen esos problemas, existe un montón de sitios que necesitan, y yo entiendo de que bueno, para eso están los estados, ¿no? Uh-huh. Tenemos llamada, buenas noches, ¿con quién hablo? Sí. Buenas noches. Desde el municipio de La Vega de San Mateo, habla a través del hilo conductor Alberto Teixeira Álvarez. Don Alberto, dígame usted. Un abrazo siempre compartido, Paco. Pues Paco, hoy ha expuesto una serie de elementos sobre la mesa, ¿no? Que muchos de ellos vulneran a nuestra sociedad, ¿no? Y no has hablado, por ejemplo, de los pagos a los proveedores por parte de las administraciones o los ayuntamientos, donde esa demora también hay que pagar sus intereses, ¿no? No has hablado de la justicia, quiénes estacionan el coche en sitios protegidos para un cemento de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso lo vemos viendo desde, y yo me acuerdo desde los 70, en la calle León y Castillo, multaba a los que estaban dando en fila al trabajador. El que iba con el Jaguar, el Mercedes, allí estaba todo el día y no le pasaba nada. Y eso sigue pasando. Mírate. Bueno, las competencias que tienen los ayuntamientos con la sociedad, ¿no? Y también quienes permiten vender en los mercados materiales nocivos para el ser humano. Por ejemplo, tenemos el coltán, ¿no? Un material, el oro más preciado para la tecnología de los muebles, ¿no? El amianto también, ¿no? Pues que las empresas que trabajen con estos minerales, como por ejemplo el coltán o el amianto, tengan una regulación, tengan una tengan que declarar de alguna manera la trazabilidad del producto en todas sus etapas. Es decir, es un derecho estar informado de lo que se compra o compramos, ¿no? Y de lo que conseguimos, ¿no? Entonces, si alguien me está vendiendo un producto, pues que me tiene que informar,
de dónde vienen los materiales primas, las materias o el producto elaborado que están en ese producto que compramos. Bueno, que de alguna manera garantizar al consumidor que esos minerales, ese producto, no está comprado en no está comprado en empresas o grupos armados o mafias, como pasa en el Congo, ¿no? Las mafias que hay ahí, que ella a los campesinos de sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en que haya una legislación europea que obliga a las empresas que trabajan con tecnología, es decir, a informar de la procedencia de esos minerales, como por ejemplo el coltán, ¿no?, que hoy día está muy muy de actualidad, ¿no?, y ya hay muchos que se están aprovechando, y nuestro gobierno no los habla de eso. Por eso la Constitución desde 1977 está coja, Paco, y seguirá coja. Un abrazo. Don Alberto, igualmente, gracias por llamar y por participar. Pues sí. Tiene razón, don Alberto, el origen de las materias primas se deben tener reguladas, porque desgraciadamente esas personas que saca esa materia prima, pues lo pasan muy mal, o lo echan de sus tierras, o pasan calamidades. Y eso sí es un tema que se debe regular, porque en definitiva los países ricos pues van a los países pobres para sacar diferentes tipos de minerales, en el cual pues son expoliados a veces con... ¿Interesa que exista la miseria? Claro, desgraciadamente a veces uno piensa eso, que hay países que les interesa que exista la miseria, porque como interesa que exista guerra para poder seguir fabricando armas y vender armas, en fin, hay mucho... ¿Por qué no se dota, como decía el buen amigo, oiga, vamos a poner maquinaria para que esas personas puedan sembrar, puedan recoger, puedan producir ese gofio? ¿Por qué le tenemos que dar ese gofio? ¿Por qué no hay un interés para que ellos puedan salir adelante y poder con su trabajo también sustituir y vivir como seres humanos dignamente? ¿Por qué siempre tiene que esperar a esa ayuda humanitaria que tiene que llegar? ¿O interesa que haya ayudas humanitarias? Me gustaría, de ese millón de euros de gofio del Cabildo Insular de Gran Canaria, que paga todos los Gran Canarios, que coste, que lo va a pagar todos los Gran Canarios, ¿cuánto va a llegar al pueblo saharaui? Exacto. ¿Va a llegar íntegramente el millón de euros? Se va a consumir íntegramente ese alimento, personas que de verdad lo necesitan, o va a haber, como ha habido aquí en Gran Canaria, no tenemos que ir muy lejos, bancos de alimentos que han tenido que tirar alimentos porque no han tenido capacidad por parte del ayuntamiento de esa labor que hace enormemente los bancos de alimentos para recuperar esos alimentos para los más necesitados, pero después la incapacidad por parte de las administraciones no ha sido la que ha tenido que estar a la altura y han caducado lleno de golgojo. De eso lo hemos oído por activa y por pasiva. No, y ha existido que mercancías que se tienen que tirar porque al final están estropeadas, se quedan ahí, en fin, por su mala gestión, como siempre. Pero nada, paga pueblo. Don Francisco Dávila. Muy buenas noches, Paco. Y a celebrar el Día de la Constitución Española. A disfrutar española. Mañana, que es Día de la Constitución, con Puigdemont lo va a celebrar. Lo dicho, gracias por estar con nosotros, y ustedes también, por supuesto, un millón de gracias por estar participando a través del hilo telefónico, a aquellas personas que han intervenido y a todos los que han estado acompañándonos esta noche en este programa Hablando Claro en Canal 4 TV. Un millón de gracias por ser cómplice una noche más con este medio, con este programa. Ahora les dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV y que disfruten de estos dos días de fiesta y de este puente. Antesala a las fiestas navideñas. Gracias por estar con nosotros.